Ramón Basaldú a Pisa y Ratia, Soga Sastra, decía que uno va a la primera de defensa de Gil Morcillo. Comenzamos con. Se te oye mal, a ver. Egin berba, John. Apa, hola. Ba, ondo entzuten da. Venga, guazen, Ramon. Bai. Bueno, John, aurre de moraldian, ja zazpi jardunaldi pasau dira, eta hasi zinanien entrenaten lehen taldiegaz, pentsaten zenduan, hainbeste minutu jokatzeko aukera izango zenduenik? Apa, kaixo. Bueno, azkenean ba aurre denboraldian hasi ginen lan egiten, ez? Eta ba bueno, oso pozik, ez? Jolastu ditudan minutuekin eta ba hori jarraitu behar dut lan egiten eta minutuak edukitzen badodaz, ba jarraitu aprobetxetan eta horrela jarraitu, ez? Lan egiten. Zer emon leikio, John? John Morcillok Atletiken jokoari. Bueno, ba nire ustez ba ari naizen egiten, ez? Ba lan asko, ez? Igotzen sarenean eta ingazte sarenean ba hasi behar zara goian daudenak begiratzen eta ikusten dena, ez? Denak lan egiten, denak batera eta bueno, ba erdirak eta asko goian ba arriskoa sortzea eta aldenean ba golak, ez? Eskerrik asko, John. Bai. Bai, haupa, Jon, Manez Altuna naiz, gara egun garikoa. Galdetu nahi nizun, zer da, zein izan da zuretzat egin duzun, ba, orain lehen taldearekin gauzarik onena, edo zer da gehien aportatu duzuna, eta zertan hobetu beharra daukazu? Apa, gaizu. Bueno, ba, zer egin dudan, ba, debutatzea, ez? Azkenean lehen mailan debutatzea ba amets bada, ez? Eta atletikaren egitea ba hobetu hau. Eta zer hobetu behar doan, ba bueno, hori oso gaztea naiz eta gauza asko ditut hobetzeko, ez? Heldu naiz oraintxe eta ba bitu zen bat daukan hobetzeko. Jokalari asko daude euretan fijatzeko edo ikusteko eta asko ikasiko dut eurekaz. Bai, egunon, Jon. Egunon. Bueno, zelan ikusten duzu urrengo partidua, bai hori den kontrako partidua, bigarren garepena jarraian eskuratzeko asmoarekin, Jon behar zarete, zalantzarik gabe. Bai. Ba, hori noski ez, bigarren partidua irabazi nahi dugu, hiru puntuen bilagoaz, eta bai, bai hori ekipona da, behan dago, baina, bueno, denok jokatzen dugu berdina, ez? Hiru puntuak eramatera etxera. Eta hori da gure blurua. Ba, eskerrik asko, Jon. Bai. Aupa, Jon, José Ángel Peña, COPE Bilbao. Yo empiezo por lo colectivo. Después del triunfo ante el Sevilla, ¿cuánta presión se ha quitado el equipo tras un comienzo de liga pues un poco pobre? Hola, buenas. Bueno, presión al final, nosotros vamos partido a partido, ¿no? Todavía es muy pronto, acaba de empezar el año, son 7 jornadas, todavía no hemos jugado una que nos queda, pero bueno, presión al final es cuando ganas un partido, te quitas presión siempre, estés donde estés, ¿no? Lo importante son los 3 puntos y obviamente ganar a un Sevilla cuando empiezas perdiendo, cuando te meten tan pronto, cuando lo remontas de la manera que lo hicimos, todos empujando, todos juntos, pues al final la presión te la quitas cuando ganas y cuando te llevas los 3 puntos. Hola, John, ¿qué tal? Soy Rafa Beato de Radio Marca, muy buenas. Yo quería que explicaras un poco lo que ha sido el proceso de tu llegada al primer equipo, ¿no? Cómo empiezas la pretemporada, cómo te ganas el sitio de titular en el primer partido, qué supone esto para ti, qué es lo que te pide el míster, cuándo te sientes ya jugador de la primera plantilla, te cambian el dorsal, te pones el mítico 2 de Gaizka Toquero, etcétera, etcétera. Gracias. Hola. Bueno, sí, al final es muy bonito, ¿no? Llegas, subes del Bilbao Athletic, ¿no? Te encuentras
con los jugadores que siempre has visto en la tele, ¿no? Que siempre has visto delante como tus referentes y pues el compartir vestuario con ellos, el estar con ellos, es todo, pues todo un sueño, ¿no? Y cuando ves que empiezas con ellos, entrenas bien, empiezas a avanzar, empiezas a conocerlos, a formarte como un jugador ya más experimentado, ya de primera división, pues eso es un sueño, ¿no? Y cuando ya te ves que apuntas a titular el primer partido de liga, pues todo lo que se te pasa por la cabeza, pues al final es lo que quieres desde pequeño, ¿no? Y bueno, cuando ya debutas en San Mamés, pues ya ni te cuento. Una pena, a ver si pronto se puede llenar y puedo debutar ahí delante de toda la afición, que sigue siendo otro sueño por cumplir, ¿no? Bueno, John. John Zubieta, Mundo Deportivo. Todo va muy rápido, estás viviendo un sueño, pero ¿cómo haces o cómo te ayudan para tener los pies en el suelo? Eskerrik asko. Hola. Bueno, los pies en el suelo creo que hay que tenerlos siempre, ¿no? Cuando estás... acabo de llegar, apenas he jugado 4 partidos y lo importante no es llegar ahora y hacer 4 partidos, ¿no? Sino quedarte, hacer una larga carrera aquí, ¿no? Que es mi sueño, estar aquí muchos años y pues seguir mejorando, seguir trabajando y eso, los pies en el suelo creo que los voy a tener siempre porque tengo al lado compañeros que demuestran cómo son y lo que tienes, ¿no?, delante. Entonces los pies en el suelo siempre hay que tenerlos y con trabajo, con esfuerzo, con sacrificio, pues seguirá siendo todo como ahora. Hola, John. Alfonso Hernández, Diario AS. Al hilo de lo que comentas de trabajo y sacrificio, cuando se acababa el mercado y llegó Berenguer, no sé si te pasó por la cabeza, ay, Dios mío, un tipo que viene para el puesto en el que estoy yo, a ver si todo esta burbuja se me va a pinchar o no, o has peleado y has luchado todavía con más ahínco. Gracias. Hola, buenas. Bueno, el fichaje de Berenguer al final pues es una persona, ¿no?, que viene, un estupendo compañero, que viene para ayudar, para reforzar al equipo, para sumar, para que la plantilla sea más amplia, para que ayude y al final, pues obviamente cuando viene, pues lo que piensas es en trabajar más, en una competencia más, ¿no? Y en seguir adelante, seguir trabajando más y obviamente pues para sumar, ¿no? Y el otro día, por ejemplo, jugamos los dos juntos, así que no pasa nada. Somos muchos jugadores, va rotando, esto es muy largo y nada, éxito para todos. Hola, John. Alberto Negro de Radio Euskadi. ¿Qué es lo que crees que más puedes aportar futbolísticamente hablando al equipo? Y por otra parte, ¿qué tal te encuentras en la banda derecha? Que jugaste ahí un ratito el otro día. Hola. Bueno, pues lo que puedo aportar yo, pues ya lo he comentado antes en euskera, que bueno, pues puedo trabajar mucho. Bueno, estoy demostrando que soy un jugador que trabaja, que ayuda atrás, que se sacrifica, que presiona y luego aparte pues bueno, saco buenos centros, intento aportar desde ahí, cuando pueda pues con goles, ¿no? Y poco a poco pues ir mejorando, ir fijándome en los que tengo por delante, ¿no? Y aprender de ellos. Y en la banda derecha, ¿qué tal me encuentro? Bueno, pues bien, a gusto. De pequeño jugaba ahí. Toda mi vida he ido intercambiando posiciones, ¿no? En derecha, izquierda. Y bueno, cuando me pongan en la derecha, pues intentar sacar las virtudes hacia adentro, también hacia afuera. Y bueno, la verdad que puedo sacar el mismo provecho en cualquiera de las dos bandas. Me encuentro a gusto en las dos. Al hilo de esto, John, se te ha visto, me imagino que siempre ha sido así, ¿no? Un jugador muy vertical, muy descarado, no te ha cambiado para nada la llegada a la primera división. Y me imagino también que el míster te pedirá eso, ¿no? Pues descaro, que no te arredres, ¿no? En el campo y que sigas haciendo lo que venías haciendo desde pequeño, ¿no? Lo que te ha llevado hasta aquí, ¿no? Bueno, sí, yo siempre he sido un jugador descarado, ¿no? Bastante individual, ¿no? Que poco a poco, cuando llego aquí a Lezama, pues
le hicieron entender, ¿no? Que siempre todo el individualismo no lleva a buen puerto, ¿no? Pero bueno, poco a poco voy aprendiendo, de vez en cuando tengo alguna jugada que me lío más, pero bueno, con los jugadores que tengo delante seguro que aprendo. Y eso que me pide el entrenador, pues eso, que también siga con este descaro. En primera es más difícil, hay más ritmo, te enciman más, los contrarios son más buenos, pero bueno, para eso estamos, ¿no? Para mejorar y para demostrar lo que vale, que creo que tengo todavía muchísimo margen de mejora. John, te has referido en un par de ocasiones a los compañeros, a lo que supuso para ti comenzar a entrenar con el primer equipo. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de esos primeros días? ¿Y algún compañero que te haya sorprendido por algo, por su no sé, por su capacidad de entrenamiento, por su potencial? Bueno, lo que más me sorprendió, ¿no?, es al final cuando llegas, ¿no?, eres un chaval que tienes como admiradores a... O sea, como que admiras a todos los que tienes delante, ¿no? Entonces, cuando llegas y ves que te acogen como uno más de ellos, te ayudan para cualquier cosa, ¿no? Llegas al vestuario, te dan todo lo que necesitas, te acogen como uno de su familia, ¿no? Y cuando llegas y te encuentras eso, pues es un alivio, ¿no? Te quita muchísimo peso encima a la hora de entrenar y de hacer todo. Entonces, pues la verdad que es un orgullo. Hola, John Zubieta otra vez del Mundo Deportivo. Teniendo en cuenta la ola de pesimismo, de falta de fe que ha habido en el equipo, después de esta victoria última, ¿dónde está el techo del equipo? ¿A qué puede aspirar este equipo? Eskerrik asko. Bueno, pues nosotros queremos seguir trabajando, queremos seguir ganando y lo que te he dicho, pues vamos a ir partido a partido, ¿no? ¿A qué aspira? Pues a ganar el siguiente partido. No vamos a fijar metas largas, no vamos a ir a pensando en lo que queda en el futuro, sino vamos a ir partido a partido y así es como se consiguen los puntos. O sea, no vamos a pensar en el siguiente rival sin haber jugado este. O sea, venimos esta semana, ya hemos empezado a trabajar este partido, olvidando la victoria anterior y a pensar lo que nos jugamos y eso, que queremos ir allí a Valladolid a llevarnos los 3 puntos y eso es lo que aspira el equipo, a ganar y a los 3 puntos. Es nuestro único pensamiento ahora mismo. John, al hilo de lo que comentaba el compañero, un poco en estos tiempos de pesimismo y de que apenas se puede fichar, ¿eres consciente de que tú, Zárraga, Vencedor, lleváis un poco la bandera de la cantera, que el futuro del Atleti pasa por esa cantera, por lo que vayan viniendo ahora Nico Williams, Serrano y todo lo que vaya entrando en el primer equipo de abajo? Hola, sí. Bueno, sí, al final el Atleti vive de eso, ¿no? De los que vienen de abajo. Y pues la verdad que es un orgullo, ¿no? Que jugadores como Zárraga y yo, por ejemplo, el otro día saliésemos titulares, ¿no? Demostremos que también podemos aportar nuestro granito de arena, que podemos dar el nivel, ¿no? Podemos dar la talla, aunque todavía somos jóvenes y tenemos mucho que mejorar, pues podemos aportar desde donde sea, cuando tenga que ser del banquillo, cuando sea de la grada, pero siempre, siempre todos y mejorando y bueno, los fichajes, pues está claro que hay que aportar desde abajo, ¿no? Es lo que viene. Y para los que están abajo en el Bilbao Athletic, ¿no?, que aprieten, ¿no?, porque al final está aquí delante de Unai, delante de Íñigo Vicente, delante mía, delante de Zárraga, que incluso Vía Libre, que hace 2 años estaba ahí, que podemos subir, ¿no?, y podemos quedarnos y podemos demostrar que puedes competir aquí. Vale. Pues sin más, es que ricasco. Bueno,